Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien porque yo estoy muy contento de esta vuelta en un video más. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener video de noticias. Ya sé que el día de ayer no hubo video de noticias porque no hubo noticias interesantes, pero el día de hoy sí hay bastantes y creo que muy interesantes. Así que para no perder más el tiempo, empecemos con las noticias. Asuka ha dicho que hará su regreso a NXT cuando encuentren un oponente digno para ella. Según ha dicho en las redes sociales, no irá a NXT hasta que pueda pelear con alguien de nivel. Sigo imparable, sigo intocable y sigo invicta. Regresaré a NXT cuando encuentren un oponente digno. Este es el mensaje que dio la campeona en Twitter mostrando una imagen en una playa. No se sabe si es un mensaje vacío o si es una historia planeada para ella en la marca amarilla. Su combate más reciente fue un Last Woman Standing frente a Nikki Cross. Asuka sigue siendo la campeona femenina de NXT durante más de 450 días. A lo largo de su reinado ha derrotado a varias retadoras como Bayley, Nia Jax, Mickie James o Nikki Cross. Además, ha roto el récord de victorias consecutivas de Goldberg y su ostentación supera a la de varios luchadores, como el reinado como campeón de WWE de CM Punk. Sinceramente, yo creo que probablemente pueda ser una historia simple y sencilla para, no sé, darle vacaciones, tal vez. O también podría ser que ella suba un momento al roster principal y pelee contra, no sé, Charlotte. Tanto se ha dicho que Charlotte. Pues yo creo que Charlotte puede ser esa luchadora que le dé batalla, ¿saben? La verdad es que sería muy interesante para mí que se diera la pelea contra Trish Stratus. Se habló muchísimo anteriormente de que Trish iba a regresar para enfrentar a Asuka. Iba a tomar el lugar de Mickie James, pero por cuestiones de su embarazo ya no se dio. Entonces probablemente pueda ser Trish la que sea la que le quite el título de NXT, que sería muy muy interesante. Tras su más reciente edición del programa Monday Night Raw, WWE ha actualizado la cartelera de su próximo evento Great Balls of Fire. El evento exclusivo de la marca Raw se celebrará este 9 de julio del 2017 desde el American Airlines Center de Dallas, Texas. La cartelera del evento está anunciada de la siguiente manera: Campeonato Universal de WWE, Brock Lesnar con Paul Heyman vs Samoa Joe. Lucha Iron Man de 30 minutos por los campeonatos en parejas de Raw, Sheamus y Cesaro vs los Hardy Boys, Matt y Jeff Hardy. Campeonato de Mujeres de Raw, Alexa Bliss vs Sasha Banks. Campeonato Intercontinental de WWE, The Miz con Maryse, Pudd Dallas y Curtis Axel vs Dean Ambrose. Lucha de Ambulancia, Roman Reigns vs Braun Strowman, Seth Rollins vs Bray Wyatt, Enzo Amore vs Big Cass y el Kickoff, el Campeonato Pesos Cruceros de WWE, Neville vs Akira Tozawa. Bueno, pues creo que ya quedó muy muy claro, o sea, con el Kickoff ya sabemos que Neville va a ser el ganador porque no le están dando mucho interés, entonces pues obviamente yo creo que va a ser el que va a retener el campeonato porque obviamente no van a poner esa pelea hasta atrás, ¿saben? Hasta el Kickoff. Si no va a pasar algo interesante, entonces así va a ser esto. Y la verdad es que toda la cartelera me llama muchísimo la atención. Obviamente más la lucha de Iron Man de los Hardy Boys contra Sheamus y Cesaro. También la pelea del campeonato universal, que es la que más me llama muchísimo la atención. Y Roman Reigns y Braun Strowman, que nunca decepciona. Así que vamos a ver qué tal va a estar Great Balls of Fire, que creo que este va a ser el primer pay-per-view bueno de Raw. El periodista especializado Dave Meltzer comentó durante la pasada noche del programa de radio de Wrestling Observer Newsletter que los Hardys, específicamente Matt, estaría a punto de llegar a un acuerdo con la empresa dueña de Global Force Wrestling, Anthem Sports, sobre los derechos de los personajes Broken. De esta manera ambas partes terminarían con la disputa que llevan teniendo desde hace varios meses. Las informaciones señalan que el acuerdo se cerraría en cuestión de días, por lo que próximamente podrían adoptar sus personajes en WWE. Cabe recordar que Matt y Jeff salieron en marzo de la empresa, que en aquel momento operaba bajo el nombre de TNA Wrestling. A su marcha, los hermanos Hardy quisieron mantener sus personajes Broken, que habían usado en su última etapa en la compañía de otras promociones como Ring of Honor. Sin embargo, tuvieron que evitarlo tras una carta de cese y desiste enviada por TNA. La situación siguió empeorando con Matt y Revy Hardy realizando declaraciones y reclamando la autoría de la creación de Broken Universe. El mismo Matt trató de patentar las marcas, pero la oficina de patentes le tuvo que rechazar debido a la inconsistencia de sus pruebas. AFM y TNA, luego Impact Wrestling, impusieron un contrato por el cual le permitirían a los hermanos el trabajar con los personajes a cambio de llevarse un porcentaje de las ganancias que produjeran. La empresa siempre mantuvo que la autoría de los personajes no eran de los hermanos, sino de Impact, y ya se creó toda la envolvía de los Hardys con idea de distintos guionistas. Tras llegar a WWE y después de varias declaraciones, Matt Hardy declaró en una entrevista de WWE Network que tenía intención de traer los personajes a la empresa.
De acuerdo, este acuerdo termina con toda una situación legal y de demanda entre ambas partes. El mismo Matt Hardy publicó este domingo un mensaje en Twitter que la gran guerra estaba a punto de acabar y que la ganarían, refiriéndose al contrato que están realizando con AEW. Sinceramente es una noticia muy interesante y esto pone muy en claro a la gente, a luchadores, por ejemplo, que crean algún personaje en alguna empresa y quieren que les pertenezca a ellos, y es que eso lo tienen que patentar inmediatamente, ¿saben? Entonces, si tú vas a crear un personaje, vas a crear, y esto lo pasa en la vida real también, ¿saben? Con empresas y todo esto, que si tú creas algo, pues tienes que patentarlo rápido antes que otra persona lo intente patentar, porque, por ejemplo, Matt, pues lo creó él, lo hizo él, lo desarrolló él, pero pues lo creó gracias a algunos guionistas también de TNA y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues por esas mismas razones, pues se ve más que TNA tuvo más que ver con estos personajes que propio Matt Hardy. Entonces, tuvo que tener mucho cuidado desde antes, pero no lo tuvo. Pero lo bueno es que ahorita ya están llegando a un acuerdo y por fin ya casi los vamos a tener en WWE. Según reporta Ryan Satin en la exclusiva para Pro Wrestling Sheet, el luchador de WWE NXT Tommaso Ciampa estará fuera de acción por lesión hasta principios del 2018. Ciampa fue operado por una ruptura de ligamentos cruzado anterior ACL tras tener un combate de escaleras por los campeonatos por parejas de NXT en NXT TakeOver Chicago el pasado 20 de mayo. Pro Wrestling Sheet amplía la información y añade que, según fuentes, WWE estima que Ciampa no regresará hasta marzo del año que viene. Ciampa fue visto la última vez en el episodio del 31 de mayo de NXT, en donde explicó el por qué había atacado a Johnny Gargano tras perder en Chicago. Durante la promo apareció en muletas y declaró haber atacado a Gargano en TakeOver porque sabía que la lesión era grave y no quería que su ex compañero tomara su puesto en una carrera individual, prometiendo regresar como lo más peligroso de Pro Wrestling. De esta manera, la empresa justificó con esta aparición su salida temporal del programa, ya que la empresa no sabía el principio del alcance de la lesión. Cabe recordar que antes de TakeOver Chicago, el luchador sufrió una lesión leve en el tobillo que puso en duda su participación, pero finalmente pudo estar en el evento. Se espera que Tommaso Ciampa reciba una gran importancia a su regreso de NXT como heel. Bueno, pues yo creo que sería muy interesante verlo como heel. Probablemente lo podamos ver luego, luego con un push y que reciba, no sé, el campeonato. Yo creo que sería muy interesante que si lo gana Drew McIntyre el campeonato a Bobby Roode, pues entonces que sea Tommaso Ciampa el que le quite ese campeonato. Yo creo que Bobby Roode no le falta mucho para subir al roster principal. No sé por qué lo siento, pero lo siento así, ¿saben? Lo siento así. Varios fans informaron que la estrella de New Japan Pro Wrestling, Kazuchika Okada, fue vista en el backstage de WWE durante las grabaciones de Raw. Al parecer, el actual campeón IWGP aprovechó su estancia en los Estados Unidos para visitar a ex compañeros. Se ha especulado con la idea de que Okada se reunió con la directiva de WWE para firmar un contrato, pero lo cierto es que el luchador ha estado presente en el backstage de la compañía en varias ocasiones durante el último año. ¿Ustedes qué piensan después de esta noticia? La verdad es que es muy interesante porque siempre pasa lo mismo, siempre, y es que empiezan a surgir rumores y más rumores y más rumores y luego ya los ven ahí en la compañía. Luego que no, recuerdan lo que pasó con Matt y Jeff Hardy. O sea, yo les compartí una imagen donde se veía a Matt y Jeff en Connecticut, ahí donde pues está todo lo del desarrollo de WWE. Bueno, pues ahí se supone que tienen que ir para pruebas médicas, para contratos y todo ese tipo de cosas. Y se vio una foto de Matt Hardy en Connecticut. Ahora, ¿por qué está acá su chica Okada en esa parte? ¿Podría firmar un contrato? ¿Podría no firmar un contrato? La verdad sería muy interesante que lo firmara y verlo contra un Finn Balor, contra un Seth Rollins, o a lo mejor que vaya a SmackDown contra un AJ Styles o contra un Nakamura. Sería muy interesante verlo. La verdad es que es de los pocos probables que, bueno, de los menos que se ha anunciado como nuevo refuerzo de WWE, pero podría ser una gran sorpresa y la verdad le haría muchísimo bien a la compañía. Y bueno, pues antes de terminar quiero hablar una situación que está pasando con WWE Supercard, que la verdad me está doliendo en el corazón, pero fue responsabilidad de ustedes, ¿ok? No fue mi culpa. El caso es que en el video, en el primer video que subí de WWE Supercard, les dije, ustedes envíenme la solicitud al grupo y yo los iba a aceptar. En ningún momento les dije que me pidieran permiso o en YouTube o en Facebook. Y yo sé que probablemente lo hicieran por educación o para que tuvieran más posibilidad de entrar, pero ese no era el asunto. Las primeras cuatro personas que me enviaron la solicitud el primer día, porque solamente hubieron cuatro solicitudes, a esas cuatro personas las acepté directamente.
Nunca me enviaron permiso por Facebook, nunca me enviaron permiso por YouTube y los acepté. Ahora, hubo gente que me pidió permiso o por YouTube o por Facebook. Hubo gente que me decía, oye, apártame un lugar. Bueno, yo les dije, yo no te puedo apartar un lugar. Si para el otro día hay un lugar abierto, pues te acepto, pero si no, no, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues yo les dije directamente a la gente que me pidió permiso, sí, pero perdieron tiempo. Yo no sé si estaban esperando a que les diera una cuenta regresiva y te dijera, oye, sí, ya se manda la solicitud. No, ¿sabes? No. Hubo un chico que le envié, que le dije que sí, y todavía hasta ayer me estaba diciendo, oye, ¿puedo unirme a tu equipo? Yo te había dicho desde hace un montón. Bueno, sí, me habías dicho desde hace un montón, entonces, ¿por qué desde hace un montón no me enviaste la solicitud? ¿Sabes? Entonces, no fue mi responsabilidad. El primer día yo acepté a los 4 primeros, que fueron los 4 únicos, y al siguiente día ya habían 15 solicitudes, de las cuales las 5 creo que acepté, fueron total y completamente random. Ya no fue mi responsabilidad, ¿ok? Entonces, si tú perdiste el tiempo pidiéndome permiso, lo siento mucho, pero las cosas no se hacen así. Yo les dije directamente, la solicitud me la envían y yo los acepté. Así, directamente. Entonces, si me pidieron permiso y se esperaron un día, y se esperaron 2 días, y se esperaron 3 días, pues ya los lugares se iban a ocupar y ya no ibas a poder entrar. Entonces, yo lo siento muchísimo a la gente que faltó que aceptara. Yo hubiese aceptado a todo mundo si los equipos hubiesen sido de 50, como por ejemplo en Clash Royale, pero pues no se puede. Y lo siento mucho, en serio, yo me siento mal, pero pues fue una situación que ustedes pues la arruinaron directamente, arruinaron su situación, pero yo lo siento mucho, en verdad. Ahora, hay un suscriptor que me dijo que si creaba un grupo fandom y que ahí iba a estar pues los de menos rango. Yo les puedo decir que pueden hacer lo que quieran, si quieren hacer un grupo fandom de mí, está bien, ¿saben? Está bien, por mí no hay ningún problema. En realidad yo no voy a estar ahí porque pues tengo que seguir avanzando y avanzando. Pero pues es una situación que yo ya no controlo. Si ustedes lo quieren hacer, perfecto. Nada más avísenme en los comentarios y ya hasta les hago promoción en el canal. Saludo a todos los integrantes, no me importa. Pero avísenme también, ¿saben? Para que haga todo eso. Si ustedes quieren hacer un grupo fandom en WWE Supercar, perfecto. No me tienen que pedir un permiso tampoco, hágalo. Y en los comentarios díganme, oye, ya hicimos un grupo fandom, salúdanos o algo así. Yo los saludo en el próximo video. Por mí no hay ningún problema, ya lo saben. Entonces, si quieren hacer eso, pues no hay problema. Aquí abajo en los comentarios, pues que una persona que diga yo soy el líder, ponga el nombre del grupo y diga, bueno, pues hay que unirse a todos los suscriptores de menor rango. Y pues como les digo, yo ya voy a hacerles promoción en los videos, ¿ok? Así que no se preocupen. Entonces, espero que entiendan esa situación porque yo me siento mal y tenía que aclararla, pero ya. Así que espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Es mucho yo para el canal y nos vemos en el siguiente video. Adiós.